En este video, vamos a explorar dos poderosas opciones de transformación en Photoshop, distorsión y perspectiva. Primero, seleccionamos la opción Distorsionar, la cual nos permite ajustar los bordes de un objeto de manera independiente, creando efectos de deformación controlada. Esto es útil cuando necesitamos alterar la forma de un elemento en diferentes direcciones. Luego, pasamos a la transformación de perspectiva, la cual nos permite modificar el objeto para que simule profundidad o ángulo, ideal para darle un efecto tridimensional o alinear objetos en una composición. Ambas herramientas son esenciales cuando buscamos modificar imágenes de manera creativa y realista. Escanea este código QR para visitar nuestro canal de YouTube y así visualizar más de nuestros contenidos.